Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nuestra continua en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Vicente González Alaya, que, como habéis leído en nuestra presentación de siempre y como habréis encontrado muchas veces por, por, el, por la red eh, y, por, y por los periódicos, es redactor jefe del diario El País, responsable del área de arqueología y patrimonio histórico de la sección de cultura, Premio Nacional Reina Cristina de Periodismo Económico y Premio de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Ha trabajado en muchos medios de comunicación, el redactor jefe de en Radio, por oposición de en Radio Nacional, en Radio Tele Televisión de Madrid, en la cadena Ser, bueno, en fin, habéis visto que, que es muy prolífico su trabajo. Y hoy viene a presentarnos del trabajo que ha hecho, el trabajo que ha hecho eh, por el por el libro que ha escrito que se llama La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, que se ha editado este año 2021, gracias a la editorial Espasa, y que va por su tercera edición. Indico esto porque anteriormente, cuando enviamos la información, ponía que era la segunda, pero en primicia me dijo Vicente que ya van por la tercera, o sea que está siendo todo un éxito. Y nos va a hablar de eso, de arqueología y historia y cómo eh, un periodista es capaz de contárnosla para acercarla a la gente a la gente más corriente eh, y que sea una cosa más habitual para todos. Así que, dicho esto, os digo las normas como siempre, la, la conferencia dura unos 45 o 50 minutos y el turno de preguntas se abre al final, siempre por el chat. Yo se las leeré a, a Vicente y él las responderá eh, con tranquilidad al final de la conferencia. Mantenemos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones y ya, pues lo dicho, Vicente, todo tuyo y adelante, estamos deseando escucharte. Eh, hola, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero daros las gracias por, 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 por haberos conectado a esta, a esta sesión, a esta charla. Eh, lo primero que quiero dejar claro es que yo no soy arqueólogo, yo no soy historiador, yo no tengo una formación eh, académica eh, eh, dirigida hacia nuestro pasado. Soy un simple periodista, un periodista licenciado en, en, en periodismo y que... Por, digamos, por rebotes del destino, pues terminó eh, escribiendo, eh, después de muchos años, dedicarme a otras cosas, dedicarme a la economía, dedicarme a la política, dedicarme al, al motor, dedicarme al medio ambiente, pues terminó, terminó eh, escribiendo sobre patrimonio. Cuando el periódico hace unos años me destinó a esta sección, a la sección de cultura, y me dijo que hiciese patrimonio y arqueología, yo tenía unas experiencias previas de, de todo esto, pero no era un, un especialista. Entonces lo que, lo que decidí es intentar conocer a los mejores, intentar conocer a la gente que de verdad sabe de, del mundo de la arqueología, del mundo de la historia. Y así descubrí un mundo eh, para mí apasionante. Un mundo que me dejó sinceramente en shock, porque descubrí hombres y mujeres que son... Auténticos uh, sabios renacentistas que saben de arqueología, que saben de epigrafía, que saben eh, idiomas antiguos, que saben arquitectura, que saben física, que saben química, que saben de, de no sé, de, de Georrada. Y de pronto me, me descubrí un mundo que para mí era eh, apasionante. Todo esto eh, os lo cuento porque. Mmm, Creo que, tal y como, como cuál es el título de la conferencia, eh, los lectores en los últimos años, yo creo que un poco por el, por el hartazgo de, de la situación política, económica, social de nuestro país, han decidido comenzar a interesarse por un aspecto del periodismo que yo creo que no estaba suficientemente explotado y que, por ejemplo, en el caso del Diario El País, desde hace unos años, eh, eh, tiene un hueco muy importante, eh, digo el país porque es el periódico donde yo trabajo, pero también es verdad que hay otros periódicos como ABC o como La Vanguardia que también le están dando una importancia, muy, mucha importancia a este tipo de, de periodismo, el periodismo dedicado al patrimonio, a la historia, a, a saber más o menos de dónde venimos, porque una de las cosas más divertidas que hay, que hay en el mundo es, uh, y más emocionantes es saber. Quiénes somos y de dónde venimos. Yo os voy a contar una historia. Luego, si queréis, eh, hablamos. Es una historia que, que suelo contar en, en las conferencias que doy en las universidades eh, y que siempre, más o menos, es un poco, un poco, un poco la misma, porque tampoco tengo un, un bagaje eh, arqueológico y patrimonial enorme. Pero sí os voy a contar una historia. Os voy a contar la historia de cómo comencé yo en el mundo del periodismo, perdón, en el mundo del periodismo. Eh, arqueológico y, y, las, y los disgustos y las grandes alegrías que, que me llevé. Eh, eh, todo esto comenzó cuando yo era un periodista muy joven y, y mi jefe me, me envió a un pueblecito muy pequeño que se llama Carabaña. Es un pueblo que está en, en, la, vega, en la Vega del Tajuña, en Madrid. Un pueblo de unos mil habitantes y me encargó mmm, sacar noticias entonces yo eh, me encargó noticias de pueblos pequeños porque los pueblos grandes y había otros compañeros que lo hacían bueno entonces yo llegué llegué a carabaña y hablé con el alcalde y el alcalde me contó un poco que no que en el pueblo no había nada eran mil habitantes se llevaban 500 eran de derechas, 500 eran de izquierdas, no se iban, digamos, muy bien, pero presionando, bueno, pues como atropellistas, presionando, al final el alcalde me contó un secreto y me contó que en, en su pueblo, en Carabaña, había una necrópolis visigoda que había sido investigada por los nazis. Yo la verdad es que aquello no daba crédito, lo que me estaba contando el alcalde, es, eso era cierto, ¿vale? Para, para quien no lo sepa, el tercer Reich envió delegaciones a España para para investigar los yacimientos visigodos para encontrar una conexión entre el tercer Reich y, y, y España. Es decir, ellos intentaban demostrar Vicente, disculpa, pasado, ¿pues, puedes poner la pantalla en grande para que veamos sí, bien no. sí, discúlpame que, que sí, no, sí, no, ah, te... no te... Perdona, que soy un poco torpe en esto de, del ya mundo está. de de la informática. Entonces ellos lo que querían era demostrar esa conexión, ¿vale? <coughs> pero había arqueólogos como Julio Martínez Santolaya, que es un, una, un gran arqueólogo, pero bueno, era, es un gran arqueólogo, pero tenía unas ideas un poco, digamos, dudosas, ¿vale? Eh, intentó eh, demostrar esa conexión entre los nazis y España a través de la investigación de varios yacimientos. Y uno de ellos era Carabaña. Bueno, los nazis llegaron a, a Calabaña, se llevaron un montón de, de, de restos, eran restos de, de, de personas visigodas de que habían vivido en, en la época eh, visigoda, y yo publiqué esa historia. Entonces esa historia tuvo un éxito tremendo. Las televisión, bueno, fíjate, nazis, visigodos, tumbas, eh, arqueología. A pocos kilómetros de Madrid, pues ya te puedes imaginar, todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, al día siguiente el pueblo de, de los visigodos, o sea, fue un éxito total, aquello fue la bomba. El alcalde estaba encantado, el alcalde era feliz porque iba a las televisiones, hacía hacia declaraciones, la gente iba al pueblo pues, a tomarse una cerveza y a ver la necrópolis visigoda. Pero a los pocos días, muy pocos días, no sé, pasó dos, pasaron dos o tres días. El alcalde me llamó, me llamó y me contó lo siguiente: los los desaprensivos, los ladrones, los sinvergüenzas habían, habían llegado al pueblo después de leer el, el, el artículo del país y con detectores de metales habían reventado. Lo que quedaba de, de, la, de la necrópolis eh, visigoda. Eh, hubo protestas en el, en el pueblo porque decían que el alcalde había, eh, había utilizado a, al periódico para hacerse publicidad, pero no, no era verdad. El alcalde lo único que quería era eh, que su pueblo eh, saliese en los, en los periódicos y que se llenasen los bares y que la gente estuviese allí charlando. Además, Carabaña es un pueblo bonito, tiene. Tiene un río, que es el río Tajuña, y merece, se come muy bien porque es la vega de, de Madrid, con, con muy, buenas, muy buenos alimentos. Pero bueno, digamos que, que aprendí una lección. Y aprendí la lección de que nunca cuentes un yacimiento si no estás seguro completamente de que ese yacimiento está eh, totalmente protegido. Pero no son los periodistas los grandes causantes de, de la destrucción de nuestro patrimonio, tal y como denuncia. Eh, mil veces España nuestra. España nuestra tiene más de nove, casi 900 eh, eh, monumentos que están en peligro de desaparición y una docena o dos docenas de, de monumentos que han desaparecido. Las administraciones incluso no son capaces de defender lo que tenemos. Cuando, cuando lo importante es hacer una carretera o una autopista o un embalse, eh, por, la, por razones de, de, de rapidez, porque, quieren, porque los políticos quieren... Eh, construir la autovía como sea para que salgan los telediarios y para que la gente le diga qué bien lo haces se pone en peligro nuestro pasado eh, eh, yo hace unos días conté eh, estoy contando eh, Casos míos y del país, porque bueno, son los que yo conozco y es el periódico donde trabajo, pero ese trabajo lo hacen muchos compañeros en otros medios, ¿vale? Tanto en radio como en televisión, lo hacen, ¿vale? Pero solamente pongo ejemplos míos. Bueno, eh, hace pocos días conté cómo eh, en León, que es una provincia más, no es ni mejor ni peor que las demás, se han arrasado cientos, cientos de, de castros eh, celtas. Se han, se han arrasado para construir embalses, para hacer autopistas, por, por, porque se han abierto pistas forestales. Ese, ese, ese patrimonio que se ha perdido jamás volverá. Eh, yo recuerdo eh, hace años eh, cuando mmm, el presidente de la Comunidad de Madrid me, me, me confió un premio de medio ambiente, me contó una historia, me, contó un, me dijo una, una cosa que se me quedó grabada. Me decía, eh, no recibimos, o sea, no heredamos la tierra de nuestros padres, sino la tomamos prestada de nuestros hijos. Era, era un dicho indio que había visto en un, curiosamente había visto en un almanaque, pero, pero era verdad, era un, creo que creo, 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 era un dicho de toro sentado o algo así. Bueno, nosotros no, no heredamos la, la, los yacimientos de nuestros antepasados. Los tomamos prestados de nuestros descendientes. Es decir, cuando destruimos un, un castro como, como estos que estoy hablando, y no, no me estoy refiriendo solamente a León, ¿eh? León es un ejemplo porque había un, había un arqueólogo muy importante que ha hecho un, un estudio sobre León, pero puede ser igual sobre Zamora, sobre Sevilla o sobre Tarragona, me da igual. ¿vale? Cuando destruimos eso, destruimos nuestro pasado, jamás sabremos de dónde venimos, Jabra, jamás sabremos qué hemos dejado de detrás. Y eso. Que es algo terrorífico, lo hacen las administraciones, lo hacen los políticos, no digo que todos, pero lo hacen simplemente porque consideran que es más importante construir rápidamente la autopista A, P, no sé qué, que, que mantener el castro que estáis viendo ahí. Por ejemplo, aquí, ahí, ahí estáis viendo un castro a la, a la, en la parte izquierda, se ve perfectamente circular, y veis la foto actual de la autopista. Que ya no hay ni Castro, ni Castra, ni, ni, ni hay nada. O sea, este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace, hace 50 años, cuando se construyó el, el aeropuerto de Sun Juan en Palma de Mallorca, se arrasó un inmenso complejo talayótico en la isla para construir, eh, perdonadme la. La, la palabra, una puñetera eh, pista de aterrizaje. Se destruyó todo, todo. Se destruyeron las casas, se destruyeron los templos, se destruyeron los, eh, los cementerios, se destruyeron las viviendas trayóticas, se destruyó, la, las navetas, se destruyó todo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué era tan importante? ¿Qué, qué, qué prisa había en construir esa, esa, esa pista? De, de aterrizaje en el aeropuerto es que no se podía haber esperado un año o dos para trasladar todo ese complejo o buscar un nuevo eh, una nueva ubicación en la pista de... es que ahora Palma Palma de, Mayor, Palma de Mallorca tiene una pista pero no tiene su pasado está destruido, machacado este, esto que es, esta foto que estáis viendo que es, que es lo único que se salvó está metido en una rotonda metida en un montón de de cruces de, de autopistas y eso qué para qué sirve eso para nada los templos eh, pues, no sé si veis bien por ejemplo la altura de los muros comparados con las personas con las personas que hay aquí o sea fijaos son más de dos metros de muro que se conservan las navetas que bueno que se conserva que se conservaban porque finalmente todo fue destruido y, no, y puedes decir, no, eso fue hace 50 años. No, no, no. no. Mira, en, en, todos conocéis Medina Zahara, todos. O, o por lo menos habéis oído hablar de Medina Zahara. Pero a las afueras de, de Murcia hay una Medina Zahara. Una Medina Zahara que era un complejo palacio inmenso construido en mitad de la huerta murciana... Y que España nuestra, por ejemplo, ha metido dentro de su lista roja porque ahora mismo no es más que un montón de escombros, de naranjares y limonares abandonados completamente porque no sale en las cuentas de decir, digamos que es más caro recoger las naranjas de esta zona o los, o los cítricos que lo que te dan eh, por ellos. Y, y todo se está urbanizando. Todo se está urbanizando. Se están construyendo chalets de lujo, claro, cualquiera se compra. O sea, tú imaginaos un chalet en la huerta eh, murciana a muy poquitos kilómetros. Pues, esto está pegado a, a Murcia. Eh. La carretera además es muy buena. Claro, pues la gente que tiene dinero, pues se compra un chalecito ahí o para vivir todos los días o de, o de fin de semana, porque el sitio es maravilloso. La huerta murciana es un sitio precioso. Bueno, pues el complejo palaciego que hace el rey, el rey Lobos, el Emir Mardanis, eh, eh, incluía dos castillos, incluía un palacio, incluía una alberca, incluía toda una zona de desarrollo eh, agrícola inmenso. Bueno, pues todo eso está en peligro. Eh, la izquierda ha, echa, ha echado la culpa a los del PP, los del PP ha echado la culpa a la izquierda, los de... Da igual. Es que esto es, era exactamente igual que Medina Zara. Medina Zara que es patrimonio del mundo mundial. Bueno, pues la fortaleza del rey lobo, el, el complejo palatino de Murcia, es exactamente igual, no te voy a decir que es superior, exactamente igual que Medina Zara. Es que ahí este emir, que fue el emir... Que, que, que dominó durante el siglo XII toda Murcia, que se enfrentó a las, a las tropas almohades, este hombre hizo algo maravilloso. Bueno, pues hoy en día, excepto porque haya gente como, como determinados arqueólogos y profesionales, el CESIC, en este caso, que lo defienden, no es más que un montón de, de escombros, de. De muros sin ningún sentido. Mira, os, o mirad, os encuentro... He contado muchas veces en el, en el periódico cómo, cómo mueren los monumentos en España. Lo, le, para, para contar cómo mueren los monumentos en España he utilizado tanto fuentes eh, oficiales como, como extraoficiales, como puede ser eh, España Nostra, o informes de las universidades. No, no, no le damos mucha importancia, pero los arqueólogos, los académicos, los profesores que trabajan de una manera callada en las universidades de España son posiblemente los mejores del mundo. Y, y me, me parece que es un orgullo eh, contar con este tipo de, de personas. Bueno, pues en este caso os eh, conté la historia de, de un estudio de la Universidad de Córdoba que cuenta cómo... En vez de defender nuestros castillos y convertirlos en puntos turísticos, en puntos de renovación cultural, en puntos de expansión de, nuestro, de nuestra manera de ser, lo que hemos hecho durante siglos, no ahora, ¿eh? ahora bueno, ahora menos, indudablemente, pero lo que hemos hecho durante siglos ha sido desmontarlos, destruirlos con un afán, no sé, pues de cantera, para convertirlos en, en canteras, para construir otras cosas, pero he, hemos ido... Hemos ido incumpliendo las reglas que os dije al principio. No heredamos la tierra de nuestros padres, sino la tomamos prestada de nuestros hijos. Las, las barbaridades que se pueden cometer en España son infinitas. Una de las que a mí más me, parece, me parecen tremendas, humillantes, increíbles es el cerro del molinete. Eh, en, en Cartagena. Para quien no lo sepa, eh, os lo cuento así muy rápido, eh, Cartagena eh, se articula, es una ciudad que está pegada a, al mar Mediterráneo, como todos sabéis, y se articula en torno a un cerro que se llama el Molinete. El Molinete era donde, cuando se fundó la ciudad, que la fundaron los cartagineses, eh, Asdrúbal construyó, eh, construyó un palacio. Ese palacio... Eh, dominaba toda la bahía y llamaba la atención de todo el mundo que pasaba por ahí, por las costas de, de, de lo que es actualmente la región de Murcia. ¿vale? Bueno, eh, los cartagineses, eh, por, por acortar mucho, eh, son derrotados por los romanos, eh, se zumba en el, el, el palacio de Adrúbal, los, los romanos construyen sus cosas. Luego van pasando los siglos, llegan los árabes, se rompen lo de los romanos, luego llega Carlos V, bueno, lo, que, lo de siempre, lo que es la civilización, digamos, occidental en los últimos 2000 años. Bueno, bien. La historia es que eh, Cartagena eh, crece como ciudad y el molinete eh, nunca se construye. Bueno, se construye con, unos, con unas casuchas, que eran las casuchas del de, mmm, barrio chino, digamos que son casas de muy poca calidad y tal. Bien. Eh, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, en, en los años 60 o 70, el, el Ayuntamiento decide tirar aquellas casuchas eh, para, digamos, para regenerar un poco la trama urbana de, de Cartagena. Cartagena. Eso está en el centro de Cartagena. Esto es como, para quien sea de Madrid, es como si estuviese en el retiro, ¿no? O. o no sé, o, o quien sea de cualquier ciudad que se imagine el parque central de su, de su ciudad, bueno, pues eso es el molinete, está en, el cen, en pleno centro de Cartagena. Bien, bueno, aquello queda totalmente asolado, tiran las casas y, y pasan muchos años hasta que de pronto pues las la, la, el gobierno de la región de Murcia re decide pues, investigar qué, qué había en el molinete, ¿En el molinete donde según todas las fuentes, Asdrúbal construyó su palacio. Bueno, eh, le encarga a la Universidad de Murcia unos estudios, la Universidad de Murcia pues, está investigando allí y, y determina que en el molinete ni hay palacio ni hay nada, pero abajo en, en la parte, en la base del, del, de la montaña pues no, es, un, es como un cono ¿vale? eh, pues hay un, hay un foro romano, hay una, una parte romana, lo investigan, hacen un museo hacen una investigación eh, maravillosa eh, se sacan un montón de piezas, se hacen, a, a, acaban de inaugurar el Museo del Molinete con todo lo que sacan y tal. Bien, vale. La historia es que eh, un, un arqueólogo que se llama Iván Negueruela, que no es un piernas, es un señor con un prestigio inmenso, es el director del Museo Arqueológico Subacuático de, de, de Cartagena, está durante años investigando ese cerro. Y escribe un libro en el cual él dice que ahí sigue el palacio de Asdrúbal, que él toma las medidas y dice, bueno, eh, lo que hizo Asdrúbal fue eh, excavar el, el cerro y, 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 el, y el palacio está dentro de la, de, del molinete, dentro de la, del, del cerro. Bueno, publicó aquello. Eh, hubo un poco de polémica, y al cabo de un tiempo, el ayuntamiento de, de, de Cartagena decide urbanizar los pies del molinete. Eh, el diario El País cuenta esta historia: eh, eh, en, en los pies del molinete está lleno de restos romanos. No, no no cartagineses, sino romanos, porque los romanos se habían extendido por la parte de abajo, como os he contado, donde estaba el foro donde está todo. Bueno, el ayuntamiento, con toda la cara del mundo, con todo el bochorno del mundo, dice que es verdad que todo lo que hay abajo está lleno de restos eh, romanos, está el, está el puerto, pero que va a permitir construir casas encima de los restos romanos y que la gente... Si quiere ver los restos romanos, tiene que entrar en los sótanos, en los parkings de las casas, a verlos. Esto está pasando en España en el año 2021. Luego se produce una pelea entre los que consideran, eh, Iván Negruela y, y un gran, eh, un gran académico, eh, que apoyan eh, que ahí sigue el palacio, más... Contra los que consideran que ahí no hay un palacio, bueno, porque claro, después de 20 años o 30 años diciendo que hay no un palacio, que de pronto vengan otros que dicen que sí si hay un palacio, pues hay una bronca científica de narices que yo no soy capaz de determinar si está el palacio o no está el palacio. A mí me da igual si está o no, ojalá que esté, porque es, es pa, en bien de, de Cartagena y sería algo impresionante para todo el mundo que esté el palacio. Bueno, al final todo esto ha acabado con el Ministerio de, de Cultura enviando una delegación para investigar si está o no está el, el palacio. Bueno, pero. Eso no es lo importante. Lo importante es que el ayuntamiento quiere destruir los, los, el yacimiento romano que hay ahí. Pero lo quiere, lo quiere destruir para construir casas. Y cuando un periodista como yo, o como mi periódico, denuncia esto, emprenden una campaña contra el periódico, contra mí, contra Independent y contra un, un periódico eh, suizo que han denunciado lo que quieren hacer. Y eso está pasando en España en el año 2021. Pero frente a eso, gente como esta persona que estáis, viendo, que estáis viendo aquí. Hay gente, hay personas que sin financiación, sin apoyos, sin, sin nada, son capaces de mantener la llama de la dignidad en nuestro país. Son personas que, que son capaces de excavar ellos solo con cuatro... Euros con la ayuda. En este caso, fíjate, en este caso hay que dar las gracias porque este señor está siendo ayudado por, por los vinos de la Ribera del Duero. Y en Padilla del Duero ha sido capaz de sacar una ciudad vacía completa con sus cementerios, con sus murallas, con sus casas, con sus accesos. Estas personas, esta persona que lleva, no me acuerdo ya cuánto eran, 20 o 30 años. Excavando este, este, este yacimiento céltico es la muestra de la dignidad, de que no está todo perdido, de que no es una cuestión de dinero. Bueno, sí es una cuestión de dinero, indudablemente. Es una cuestión de, de la ansia, de urbanizar. Es una cuestión de ser digno y de defender lo que hemos heredado de, los, de nuestros antepasados. Hace un año. Y poco, conté otra de las grandes vergüenzas de nuestra arqueología, que es el carambolo. El carambolo, para quien no lo sepa, es el mayor yacimiento, es el mayor tesoro de la, de la antigüedad. Son, no me acuerdo, son 3, 4, 5 kilos de oro de, de piezas eh, tartésico o fenicias. Hay, hay, una, hay una disputa. No sé, unos dicen que es tartésico, otros dicen que es fenicio, bueno, da igual. Es eh, digamos. Un, un tesoro que se oculta eh, delante de un templo, un templo fenicio, y que descubren unos, unos obreros en los años, finales de los años 50, y que a pesar de estar en la Andalucía eh, de la posguerra, de tener hambre, de poder haberse hecho ricos todos, pues demostraron lo que es la dignidad de las personas y demostraron lo que es. El, el amor a, a tu tierra y el amor a tu historia y entregaron completo el, el tesoro. El tesoro se puede ver ahora, una copia, en el Museo Arqueológico de Sevilla. El, el original es tan, es tan valioso que no se expone, está metido en una, en una caja fuerte, en un banco que no se sabe, no saben las autoridades cuál es el banco. Bueno, el Caramolo, que es un templo fenicio eh, a orillas del Guadalquivir. En, en una ciudad que se llama Camas, cerca de, de, de Sevilla. Es un vertedero, pero un vertedero infecto, un vertedero repugnante. Que si la culpa es de la Junta, que si la culpa es del PP, que si la culpa es del PSOE, que si la culpa es de Izquierda Unida, que si la culpa es del alcalde, que si la culpa es de, de no sé qué, da vergüenza, pero da vergüenza ajena ir al carambolo y descubrir... Ahí veis un poco la foto. Perdona que corto más las fotos porque soy muy torpe en el mundo de la informática. Ahí veis la foto del vertedero, que es el yacimiento del carambolo. Uno, no sé, debe ser el primero o el segundo más importante tartésico de la península ibérica y, por tanto, del mundo. Eso es un montón de, pa de papeles, de basura, de restos orgánicos... No, no, la culpa es de la constructora. Porque todo esto, claro, aquí, claro, como es, un, como es, el, como es el lugar más importante de Tartesos, pues iba a un hotel, claro. Coño, un hotel de lujo. Pero como os lo cuento, la cost, el, las, los hoteleros que no tienen ninguna culpa, porque son los empresarios, pues dicen, oh, qué sitio más bonito. Claro, es que esto está, para quien no lo sepa, está en un hotelero. Al fondo se ve el Guadalquivir, el Guadalquivir pasaba al lado antes, eh. hace cinco mil años pasaba al lado, pero ahora bueno, ahora pasa varios kilómetros. Bien, pues claro, me dijeron: Pues aquí hacemos un hotel de lujo, porque es un, Camas es un pueblo muy bonito, está al lado de Sevilla. Entonces, pues aquí hacemos un hotel de lujo y nos forramos, con todo su derecho. Claro, el problema es quién narices dio permiso para construir un hotel de lujo encima de un templo fenicio. No, el PP, el PSOE, el, el Ciudadanos, no, 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 nosotros. Todo esto es culpa nuestra. Toda esta miseria, toda esta humillación, todo este bochorno es culpa nuestra. Y luego están los desaprensivos, los ladrones, los delincuentes. No voy a decir más que más calificativos. Gente que es capaz de saquear nuestro pasado. Durante 20 años o 30 años, un, un cuatro delincuentes, cuatro miserables, estuvieron saqueando a la gran ciudad el Tíbera de Zaragoza. Estuvieron llevándose miles y miles de piezas y vendiéndolas en eh, exposiciones internacionales, en subastas internacionales recibiendo miles de, de millones, miles, bueno, millones, cientos de miles de, de, de euros vendiendo nuestro pasado, vendiendo nuestra historia. Y las autoridades no se enteraron de nada, de nada. ¿Cómo es posible que tú metas retroexcavadoras en una parcela de un pueblo de Zaragoza durante años y años y nadie se entere de nada? Algún día sabremos por qué se produjo todo esto. Solamente el SEPRONA, la Guardia Civil, los servidores públicos, defienden, por supuesto los, los, los historiadores y los arqueólogos, defienden nuestro, nuestro patrimonio. E evitan que cosas como estas se, se produzcan continuamente. Ahora, ahora estaba hablando con otra... Con, hace, nada, hace media hora estaba hablando con una arqueóloga que me estaba contando el caso de un tipo que está en las redes haciendo publicidad de cómo saquea los, los eh, yacimientos españoles. Y los mete en la red. ¿eh? Y los cuela, lo se ve al tipo ahí, al desgraciado, bueno, tiene otro nombre, eh, con un detector de metales eh, robando nuestra historia. Aquí, aquí os pongo otro ejemplo. Es el, Ese el ejemplo, el que no lo sepa, Toledo... Tenía un, un suburbio, suburbio es la parte de abajo de una ciudad, de ahí viene suburbio, donde estaban, todos los, donde estaban las grandes, eh, las grandes um, iglesias, eh, monasterios, palacios de, de la capital visigoda, que la capital eh, visigoda es de Estoledo, es que, construy, eh, que la, construyó Teudis, el, el rey Teudis. Bueno, eso. Que está en la parte de abajo, Toledo es como una montañita, al que no lo sepa, que está abrazada por el río Tajo, y en la parte de abajo de todo, en lo que es la Vega, pues ahí estaba la ciudad eh, palatina. Esa ciudad palatina eh, en el 711 fue destruida por los musulmanes, pero quedó debajo. Eh, es quizá uno de los pocos eh, zonas de Toledo que está sin desarrollar urbanísticamente. Y por tanto es el lugar preferido de los constructores para construir miles y miles de casas. Los gobiernos de derechas y de izquierdas vergonzosamente han permitido que se construya sobre esa zona que en cualquier país del mundo sería terreno sagrado, viviendas en altura, zonas comerciales, carreteras. Está acosado el Toledo Visigodo. Debajo de ese terreno están las bases de los palacios de nuestra historia. Si esto está en Francia, el presidente de gobierno francés, Macron, iría todos los meses a presentar una inauguración en ese lugar. Aquí, el director o el presidente, no sé qué, de la asociación de... de de constructores dice que son cuatro zanjas. Nadie defiende esto. Ni la comunidad, ni el gobierno, ni el ayuntamiento. Nadie. Lo defienden cuatro. Una asociación de Toledo, Hispania Nostra y Comos, la UNESCO y cuatro periodistas. Y esto que veis aquí, esto que veis aquí, que os señalo aquí con el puntero, esto es la capital. Del Toledo Visigodo. Quieren construir un cuartel, además para más INRI, de la Guardia Civil. O sea, los que están defendiendo nuestro patrimonio, la humillación de construir un cuartel ahí, cuando tienen uno ya construido a 500 metros. Esto será uno de los. Si se construye, si no hay nadie con dignidad que defienda esto. Será una de las mayores humillaciones que se pueden acometer contra el patrimonio nacional. Bueno, luego, claro, cuando ya ves que determinados políticos, y me da igual exactamente del partido, este es del PSOE, da lo mismo, puede ser del PP, igual de, 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 de ignorante o de, o de ciudadanos, me da lo mismo. ¿vale? Este hombre, por ejemplo, quiere retirar los nombres de los almirantes. Más importantes de la historia de España. Es el alcalde de Palma, José Hila, que va a quedar como, como una de las personas más, uno de los políticos más torpes e ignorantes de la historia, que dice que no sabe quién, quiénes eran, no sé, pues Cervera, quién era Churruca. Claro, cuando te encuentras a estos políticos al frente de las, de las, de las ciudades, pues lo único que te dices es Dios mío. Que acabe esto pronto. Claro, porque si un político no sabe quiénes son nuestros grandes hombres y mujeres de nuestra historia, ¿cómo narices van a defender el toledo de los visigodos? Y esto es otro ejemplo, por ejemplo, es otro, otro ejemplo, este es un ejemplo contrario, es, es el ejemplo de cómo un museo, en, el caso, en este caso el museo de, de Córdoba eh, y, la, y el Seprona, el Estado, porque ser político no tienes que ser malo, hay políticos buenos y políticos malos. Bueno, Pues en este caso la delegación de gobierno, el Seprona y el Museo Arqueológico de, de Córdoba, han recuperado un montón de piezas de oro, es un, es un, es un tesoro eh, judío que escondió, que escondió en época califal a alguien que estaba asustado porque pensaba que lo iban a matar por las guerras estas que, que había en el siglo XII. Y y que ha recuperado eh, nuestra policía y que ahora se exhibe con todo el orgullo en el Museo de Arqueología de Córdoba. Es decir, no, no todo es malo. Hay, hay de verdad que hay, que hay historias que, que acaban bien. Eh, eh, cuando, hice, cuando empecé a hacer eh, Patrimonio, también empecé a hacer historia, porque eh, en la sección de cultura, porque me parecía que estaba muy conectado. Eh, es imposible. Eh, hablar de patrimonio si no, sabes de, si no sabes distinguir, no sé, pues Abderramán III de III, de, de Boabdil. Si piensas que Boabdil y Abderramán eran amigos, estás perdido. Entonces, lo que haces es intentar aprender historia y al hablar con historiadores, los, los arqueólogos son historiadores, los, los historiadores no son arqueólogos, pero bueno, digamos que están muy, 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 muy unidos, ¿vale? Eh, cuando empiezas a, a conocer a, a, a historiadores, Empiezan, te empiezan a contar unas historias que son de libro. Somos muy torpes los españoles. Los españoles no hacemos grandes historias en, en cine y en televisión eh, que serían infinitamente mucho más divertidas y mucho mejores que las que, venden, que, las que vende la BBC o las que vende Netflix o, o las grandes cadenas norteamericanas. ¿no? Y empezar a escribir sobre historia pues me, dio, me dio pie. A, a descubrir pues, cosas muy curiosas que a los lectores les encantan, por ejemplo, ¿no? eh, eh, como una tremenda eh, tormenta, bueno, una tormenta descomunal, o sea, una, una tormenta, no una tormentita, una tormenta brutal durante varios días, por ejemplo, cambió la historia de, de España, porque eh, las tropas eh, de Padilla eh, eh, no pudieron adaptarse a la nueva situación, eh, digamos, geofísica del campo de batalla y terminaron perdiendo ante las de Carlos I y cambió la historia de España. Es verdad, se puede decir, bueno, que a la larga, pues el emperador se hubiera impuesto. Bueno, o no se hubiera impuesto, vete tú a saber qué hubiera pasado. Luego descubro historias maravillosas, como, como, como os he dicho antes en las cuales eh, los historiadores de, demuestran que somos un país acomplejado un país que no sabe de su historia que considera que los demás son más altos más guapos más, más ricos y más inteligentes y que, y que es todo lo que, y que piensa que todo lo que hemos hecho a lo largo de, de, de nuestra historia es un desastre y no es verdad hemos sido un y somos yo creo y, no, yo creo no somos somos un, un gran país, tenemos una historia eh, maravillosa, una historia que para mí es, no sé, lo más de lo más. Lo que pasa es que también tenemos una característica que somos gente muy acomplejada. Consideramos que cualquiera de fuera es mejor. Eh, eh, admitimos que, que fuimos derrotados en la armada invencible, pero no, pero no vendemos a nadie que nosotros derrotamos a los ingleses en una derrota inmensamente mayor en la contraarmada en 1589 y eso nos lo callamos o no lo, o no lo decimos porque somos un pueblo bastante acomplejado. Y luego pues hay muchas cosas muy interesantes del, del, del micromundo de la arqueología que a mí me encanta y es por ejemplo cuando los, los eh, arqueólogos encuentran Cosas de la, de la vida cotidiana. Por ejemplo, una sandalia. Una sandalia que una sandalia romana, donde esa sandalia. Yo siempre digo que da igual que encuentres un, no sé, una falcata que, un, que una tesela. O sea, es que tiene el mismo valor. Da exactamente igual la época, da igual el, 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 lo que tú encuentres. Pero sí que es verdad que lo que tú encuentras cuenta una historia. Y en este caso es un ejemplo. ¿no? Es como el Museo Arqueológico de Elda descubriendo una zapatilla, una vulgar zapatilla, cuenta la historia de cómo Elda comenzó en la época romana a, a fabricar zapatillas y ahora, y ahora fabrica pues, posiblemente los mejores zapatos del mundo, los zapatos de la comunidad valenciana. Cómo durante más de 2.000 años esa tradición se ha mantenido. Y cómo un pueblo, en este caso el, el, el pueblo eldense, el, el pueblo, el pueblo eh, valenciano, ha sabido convertir la historia en futuro. Cómo en 2000 años lo que era una anécdota, pues unas, unas, unas zapatillas de esparto, se ha convertido en tecnología punta. Y cómo esa tecnología punta aunque parezca mentira, ¿eh? hay tecnología punta en un tomate y hay tecnología punta en un zapato. ¿Cómo esa tecnología punta permite fabricar lo, sin, sin, sin rubor los mejores zapatos del mundo? Bueno, pues eso es solamente gracias, lo sabemos solamente gracias a la, a la arqueología. Y luego, bueno, pues historias que para mí son maravillosas, porque son historias eh, que, que son historias de... De, de nuestra historia como drake se enfrentó a maría pita como un castillo por ejemplo en soria fue, fue enseñó a los cruzados a, 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 a vencer en jerusalén como un espía escocés estaba en un eh, eh, vigilando un yacimiento hacía que estaba en un yacimiento en la isla del Fraile eh, en Murcia y lo que estaba haciendo en verdad era con, contar cuántos barcos alemanes eh, cargaban eh, hierro y, y carbón en en la costa de enfrente. Sí, esta historia me parece maravillosa es cuando nuestros arqueólogos eh, los del museo de, de Cartagena eh, se sumergen más de dos kilómetros a más de dos kilómetros de profundidad para, para, no sé cómo decirlo, para rebañar lo que los piratas, eh, los cazatesoros habían abandonado. Y porque en nuestra historia, nuestros yacimientos no son solamente españoles, nuestros yacimientos están por todo el mundo. Hay que recordar que hay miles, bueno, miles, cientos, casi miles, de barcos hundidos, de galeones españoles hundidos por todo el mundo porque nuestra historia no tiene parangón, y como esos barcos son barcos de Estado y que los militares quieren, quieren su recuerdo, porque a España no le interesan los tesoros de oro y de plata, bueno, que te pueden venir muy bien para un, para un museo, pues España quiere su historia, que España quiere saber qué pasó, España quiere honrar a los muertos, porque hay miles y miles de muertos en los, en los galeones españoles por, por todo el mundo. Y luego, pues... No sé, vamos un poco más de tiempo, tampoco me quiero extender mucho. Eh, un recuerdo a, a la gente que durante muchos siglos ha, ha defendido nuestro patrimonio, como desde el siglo XVII, pues reyes, como herreros, arquitectos, como físicos, químicos, eh, eh, han, han defendido eh, lo que los anteriores nos dejaron. Eh, todo esto lo digo porque, porque sigo muy quemado con lo de. Con Toledo, eh. sigo muy, muy quemado con Toledo. Y luego, pues hay historias muy graciosas, ¿no? El, como está, como el día que Carlos III quiso, pues, quiso eh, diseñar un mapa de España y se lo encargó a, un, a, un, a una persona que se le lo único que se le ocurrió es eh, pedirle a un geógrafo, pedirle a los curas de toda España que les mandasen el, el mapa de su pueblo, ¿no? Eh, y luego por, por ir ya acabando quiero, quiero decir que hay que ser optimistas quiero decir que hay más, hay más buenos que malos hay más gente que ama a su país que ama a su historia que gente que solamente le busca el dinero y que busca eh, eh, un, el enriquecimiento rápido ¿no? y aquí os cuento el caso de un, de un francés de que cuando se enteró que aquellos que os conté que durante años habían estado eh, espoliando a latis cuando se, cuando se enteró que todos aquel, aquellos cascos que había comprado eran consecuencia de un espolio los, los devolvió a España y ese es quizá el final de la historia debemos ser eh, positivos, debemos ser debemos enseñar a los que vienen detrás de nosotros que es mejor conservar mejor conservar que destruir que es mejor mantener un castro y que la autopista de una vuelta aunque sea de 10 kilómetros, que, que pase por encima eh, y ya termino haciéndome un poco de publicidad, todo esto que os cuento os lo cuento solamente en el diario del país, ¿vale? Eh... Todo esto son historias que aparecen en, en mi diario, pero que, que, que me dieron pie, no son las mismas, pero bueno, hay algunas sí coinciden, eh, a escribir este libro, donde es un homenaje a, a los arqueólogos y arqueólogas que, que durante más de 300 o 400 años han defendido nuestro pasado y, y a los que les debemos eh, absolutamente todo. Está hecho con, el, con humor. Eh, va por su tercera edición, va casi una edición al mes. Eh, y, y, y lo que me gusta no es vender libros, que bueno, que está muy bien, además es que te pones muy gordo y dices, ¿cuántos libros vendo y tal? ¿no? Sino un poco eh, que la gente sepa que si estamos aquí, si sabemos lo que somos, es por gente que no hace ruido y que se pasa todos los veranos trabajando por una cantidad ínfima de dinero, que pone incluso... Dinero y que son los verdaderos héroes de esta historia, que son los arqueólogos y las arqueólogas de España. Vicente, nos has contagiado a todos eh, tu ánimo luchador. <laughs> estaba, estaba yo chateando mientras tanto con, con Bárbara, que se. Que, como saben la, los oyentes, es, es la directora de Hispania Nuestra. Y es que estábamos diciendo esto. Digo, a ver, y eso que trabajamos en una asociación que se dedica a la defensa del patrimonio, pero es como, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para que esto, esto deje de ocurrir y que en vez de nos tengas que contar tantas malas noticias, tengamos más buenas noticias como las últimas esperanzas de las que nos has relatado, Vicente? Bueno, eh, vamos a empezar con alguna pregunta, si te parece bien, ¿vale? Muy bien. Mira, de Fran, por ejemplo, ante todo dice que felicidades, que gracias por la labor que realizas. Eh, él es de la Serranía de Ronda, donde se ubica la ciudad romana de Acinipo. Que por cierto, esa ciudad romana está en la lista roja desde, acabo de mirar desde 2013, y que además eh, nuestra, nuestro espacio análogo a este de y Nuestra Contigo en Casa, en el y Nuestro Autor, también hay un artículo que escribió. Eh, Miguel, que es muy interesante, se llama las ovejas, las ovejas clásicas de Acinipo que te animo, Fran, a que lo, lo leas Pregunta, a la pregunta, voy a, a la pregunta eh, Te pregunta Vicente eh, que, ¿Cómo crees que se puede luchar desde la sociedad civil para que no se convierta en otro montón de escombros? Es que, vamos a ver eh, este, este caso que además es un caso que denuncia con mucha insistencia España Nuestra mm. y que es un caso que además eh, he prometido que voy, a, que voy a investigar porque me parece, eh, me parece algo espectacular. Yo, yo eh, eh, le, pues le, le aconsejo a la gente que entre en vuestra página web y vea cómo es el yacimiento. O sea, eh, es espectacular, ¿no? Es espectacular. Solamente, solamente es la sociedad civil quien puede salvar esto. En España hay 10.000 yacimientos, 10.000 conocidos. Posiblemente haya otros 10.000 más desconocidos. Las autoridades, debido a múltiples circunstancias, no prestan la suficiente atención o no tienen el suficiente dinero para cada uno de los yacimientos. ¿no? Pero hay yacimientos como este, este malagueño, que dice, Dios mío, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Entonces, tiene que ser la sociedad civil, tienen que ser las asociaciones de vecinos, tienen que ser los partidos políticos los que reclamen a las autoridades, no, no, no a los de, o sea, no solamente al municipio, que los pobres, no, no sé, no me acuerdo qué municipio es el... el... Eso es Ronda, Málaga. Bueno, en Ronda. Bueno, Ronda tendrá 200.000 frentes abiertos, ¿vale? Entonces, y eso es una ciudad una importante. Pero no solamente, a, no solamente al municipio y a la diputación y a la, y a la Junta y al... no, es, que, es que tienes que pedir ayuda por alguna parte. Tienes que... La gente tiene que organizarse en plataformas para defender. Hay hay pueblecitos hay en... En Castilla y León, pero pueblecitos, pueblecitos, o sea, pueblecitos de 500, 600, 2000 habitantes, <coughs> que movilizan a sus jóvenes para excavar, con la ayuda de las universidades, sus yacimientos. Claro, o, o, bueno, vosotros en España, Nuestra lo sabéis, con vuestros microcréditos, es decir, pueblecitos de 100 habitantes o de 200 habitantes que salvan el retablo. Y entonces se organizan todos para que no se, se caiga a pedazos una joya del gótico de, de mucho cuidado. ¿no? Pues sí. Yo creo que es la única solución que hay de momento hasta que alguna vez alguien de, se dé cuenta de que nuestro patrimonio, aparte de ser nuestro patrimonio, es una historia, es una, es una industria que crea mucho dinero. Es decir, es que esto que llamamos la España despoblada o la España, no sé cómo le llaman, no es no, muy raro. La sí, España vaciada, vaciada, despoblada, o, todo? No, o sea, Es incorrecta, sí. digamos, eh, gramaticalmente, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, es que esa España puede vivir de todo esto. Es que los fines de semana, cuando tú... Me estoy acordando, por ejemplo... Una de las últimas eh, historias que conté de España Nuestra, un pueblecito en Cantabria que tenía un San José, perdón, un, un San Jorge con el dragón, no me acuerdo, que una pintura gótica de narices que se estaba cayendo, estaba desapareciendo, claro, el cura no, podía, no sabía qué hacer porque se le caía todo. La comunidad de, de Cantabria no ponía dinero, eh, la fundación no sé qué. Bueno, la Fundación Botín, que les prometió dinero, ya lo cuento todo, de, na, al final no puso dinero. O sea, a, al final, claro, al final parecía que la culpa era del cura. Y el cura sí. me decía, pues es que no me tengo ni para pagar, ni para pagar el, 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 el techo. ¿no? Si eso... Si esas pinturas góticas, que son maravillosas, se, 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 se reconstruyen, se, se, se recuperan, ese pueblecito, que es, es no me acuerdo del nombre, es un pueblecito muy pequeñito de, 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 de Cantabria, pues tendría miles de, de vascos o de madrileños o de catalanes eh, tomándose copas para ver. Eh, y, y cenando y, y, to y comiendo la gran gastronomía cántabra, ¿verdad? mientras ven a San Jorge luchando con el dragón, a eh, una, una, última, una última cena, una princesa. Pero esto, todo esto que estoy contando no es un cuento, ¿eh? esto es verdad. Es que hay una sí. princesa que está... Los reyes la están minando. dices tú, ¿y, ¿y esto? Dice, no, es que no tenemos... Me decía el pobre cura. Es que yo no tengo... Lo voy a decir, que no lo conté porque me decía. Ver, bójate, voy, bójate. Me decía, es que no tengo 300.000 euros para que me están cobrando para, para restaurar la, la capilla. Sí. Pero ¿de dónde saco yo 300.000 euros si tengo 280 pobres en, 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 toda, la, en toda la zona? ¿Cómo me voy a gastar 300.000 euros en esto? Bueno, bueno, pues porque evidentemente, como dices eh, correctamente, es, eh, esto es un trabajo entre todos y desde abajo, desde la sociedad civil en la que tiene que meter presión, ya sea por, bueno, como nosotros, como tú bien comentas, ¿no? Desde España nuestra, abogamos por, primero, sensibilización, educación, eh, divulgación y, ¿por qué no? Pues eso, acabar poniendo un poquito de dinero entre todos con las campañas de micromecenado. Esas pinturas a las que te refieres eh, son las pinturas murales de la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción y San Sebastián en Riva, Cantabria. Que tú tuvieron... fíjate, eh, mm. si le pones un, 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 un cierre de cristal. Por ejemplo, imagínate que eso no sé lo que cuesta, ¿vale? Yo estoy hablando que no, ni soy arquitecto, ni soy restaurador, ni soy nada. Pero mire, si le pones un cierre de cristal a la, pobre, a la pobre iglesia, pues a lo mejor ya no le entra el agua y, y el frío y los cambios de, te, de temperatura. Claro, pero es que una me decía, es que yo no tengo para ponerle un cierre de cristal. Pero ¿dónde voy a sacar sí. yo 30.000 o 40.000 euros para poner esto? Bueno, pues nadie, nadie hace nada. Consecuencia. Ese pueblecito se quedará sin sus pinturas góticas, que son maravillosas. Eh, yo os recomiendo de verdad, eh, si, pues, si queréis, eh, entrar en Google, poner el país, eh, pinturas eh, San Jorge en el país y veréis las pinturas. Son increíbles. Esas pinturas deben de valer, en cualquier país del mundo, valdrían millones de euros. Y se están pudriendo, se están desapareciendo. Bueno, y pues, luego eh. y un caraballo bueno, ya un caraballo que está fenomenal, y un Velázquez y, y un Goya, ya, pero es que unas pinturas góticas, unas pinturas góticas del siglo XIV que estén al aire libre, me, por Dios. <laughs> Perdona que me ríe. Yo es soy que, muy es que, te... ¿eh? es no, que no, soy no. así muy vehemente y tal, pero es que me... me, 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 me... Me, pero me es que lo entiendo, yo, yo también lo entiendo y de hecho, bueno, es que eh, estamos hablando sobre lo mismo, hay muchos comentarios en el chat, no sé si me va a dar tiempo a leerlos todos o las preguntas, siempre hay opción a que me las escribáis al correo electrónico a teresa.robeisperinostra.org, yo se las haría llegar a Vicente para que las pudiera responder porque no vamos a tener tiempo de todo, pero probablemente uno de los problemas fundamentales es que has apuntado durante tu conferencia, Vicente, es el problema del espolio y voy a apuntar yo, el problema del y que no haya consecuencias penales, ni económicas, ni de multa, o sea que al final tú robas a manos llenas y aquí no pasa nada. Entonces, mmm, <laughs> me voy a poner yo también un poco agresiva. ¿Cómo, o sea, eh, sabes, esta es una pregunta de Marco, ¿sabes cuánto pueden influir los medios de comunicación como el tuyo para la defensa del patrimonio? Es decir, a través de tus reportajes, ¿has notado que? Aumente la sensibilidad. O sea, nosotros como asociación sí que llevamos notando desde hace unos años que aumenta la sensibilidad, pero tú como profesional de, la, de los medios de comunicación, ¿hay más interés? ¿Se, o sea, ¿se percibe ese interés desde la sociedad o incluso sí, sí, los lo periodistas? Hay, sí, sí, lo hay. Y yo, de verdad, eh, nunca agradeceré, pero como ciudadano, no como periodista, ¿vale? La acción de la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil... Eh, es que no sabemos lo que tenemos, o sea, no sabemos lo que es el Seprona, no sabemos lo que es estos hombres y mujeres que lo dan todo. Claro, lo que pasa es que si luego el juez te llevas, como contábamos hace dos días en el eh, contaba una agencia de noticias, yo estaba liberando, no lo pude ver, pero vi, vi el tipo 720 monedas eh, expoliadas, 720 euros de, de multa, pues entonces coges y dices, vámonos a casa, me voy a dedicar a, a tocar violín, a porque es que esto no, no, no tiene nombre. Es decir, es que estos los detectoristas, que son delincuentes internacionales, sin vergüenzas, están expoliando el patrimonio nacional. O sea, es, que, es que los medios de, de, de seguridad de Estado no dan abasto. O sea, no dan abasto. O sea, es que es imposible. Pero claro, mientras hay un mercado... Tú te vas, tú te vas a cualquier, en cualquier ciudad a, a lo que es un fin de semana a la zona de monedas, por ejemplo de estos mercadillos que venden en, en... Puedes comprar de todo. Puedes comprar dirham de, del siglo XIII, puedes comprar eh, monedas de Alfonso XI. O sea, es que puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Todo eso de qué es? Todo eso es el espolio. Es, la, es, es la, el espolio de nuestro, de nuestro patrimonio. Entonces, claro, en vez de tenerlos a todos, pero a todos, desde el que lo vende hasta el que lo ha ofrecido, que es lo que habría que hacer, con, con multas, pero de cárcel, pues se mira patronado. No, es que esto me lo regaló mi abuelo. Y tú demostrar que su abuelo se, no, se, lo, lo, se lo regaló, no se lo regaló. Bueno, yo también detendía al abuelo. O sea, o sea, es que es. Claro, es que, claro, es que yo, yo voy a, 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 al centro de Madrid y veo allí pues, pues los denarios romanos vendidos a 20 euros y dices tú, ¿y esto? Porque lo importante no es la moneda, lo importante es que se ha eliminado la ubicación de la moneda y todo su contexto. contexto. Y no sabemos si en una ciudad había un no sé, una calzada o había no sé, un no sé qué. Y todo eso es por dinero, ¿eh? mal vender nuestro patrimonio. Bueno, el, el caso más... Y vamos a ser optimistas. Uno de los casos más flagrantes de ese, ese vender por, por dinero y por desconocimiento es este, este que tengo aquí. Además, el, el de la portada de tu libro. Estas, estas coronas votivas, ¿no? Que además, después de ser vendidas, algunas incluso se fundieron. En fin, eh, esa historia perdida, para siempre, de la que has estado hablando, repitiendo durante toda tu, tu charla. Eh, es que me pongo mala, lo siento. Perdón es una expresión, pero yo también no. Como... Fíjate una cosa, fíjate lo más triste, lo más triste de esa historia que tienes ahí detrás y cuando en el libro. Sí. Lo más triste de esa historia no es que los que encontraron el tesoro lo, lo vendieron y lo distribuyeron y no sé quién, no sé cuántos. Y tal. Bueno, luego eh, luego se recuperó una parte muy importante gracias a. A mí me da igual. Yo al general Franco. Que fue el que engañó a Hitler y que se trajo aquí el, 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 el tesoro. ¿no? Lo más triste de toda las historia es que una de las coronas que estaba en, el, estaba en el Palacio de Oriente, una de las coronas fue robada. Es decir, estaba, estaba en el sitio de mayor seguridad de España, el Palacio de Oriente, en 1920, y fue robada. Y eso te da, te, te, lo único que es, 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 la, es la corona de, de Huitiza, uno de los grandes eh, reyes eh, en godos. Y eso, lo único que te demuestra es el nivel de corrupción, el nivel de pudición, el nivel de tristeza que te da cuando esa corona que era tuya y de todos los que nos están escuchando y de todos los que vendrán ha desaparecido. Eh, para siempre. Bueno, la historia acaba bien, con una parte importante del, del, del tesoro en España, y yo creo que para verlo de una manera positiva, bueno, pues vamos sí. al Museo Arqueológico Nacional y vamos a ver unas joyas que es que no tienen para jugar en el mundo entero. Sí, sí, vamos a intentar ser un poco positivos, como bien indicabas, además tenemos grandes ejemplos de personas profesionales que se dedican a la defensa del patrimonio y de los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, en concreto el yacimiento de Guarrazar, el de donde encontraron estas, estas coronas, que además eh, quiero recordar que fue premio Hispano Nostra a las buenas prácticas del año pasado y que, bueno, pues eh, esperemos que ahora cuando abran las estemos más relajados en cuestión de coronavirus, podamos eh, ir a visitar. Bueno, mmm, no sé si de hacerte alguna pregunta más, porque es que de verdad que hay un montón, hay un montón de comentarios. Bueno, hay gente que te sigue mucho en el periódico, que hay gente que se, también comenta que tiene la primera edición de tu libro y lo está, lo está disfrutando muchísimo. Eh, tiene, bueno, que en fin, muchos mensajes de agradecimiento y de, y de, de ánimo por lo que estás, por lo que estás haciendo. Eh, a ver, voy a ver si, como estoy al mismo tiempo leyendo, por no dejarme nada eh, la. Vamos a ver. Una pregunta de Miguel que dice si tú consideras que una solución sería crear más museos eh, etnográficos, arqueológicos, para que no queden eh, estos tesoros en, en los sótanos. Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que sí, es decir, yo creo que, que la. Que la historia nuestra no es una historia que deba concentrarse en, un, en las grandes capitales. Yo creo que la historia se debe explicar en todos los eh, pequeños, muy, en pequeños, medianos municipios y que todos debemos tener eh, nuestra. O sea, no, no, no es más importante el Museo Arqueológico que el Museo de Madrid que el Museo Arqueológico de Denia. De verdad que no lo es. A lo mejor el de Madrid tiene más cosas pero no es más importante. Es decir, todo, todos los museos tienen un valor fundamental. Yo cuando voy por ahí me gusta mucho ir a los museos arqueológicos, aunque sea dar una, una, una visita eh, rápida, porque descubres cosas eh, maravillosas. Y además más cercanas a su contexto. Pues nada, Vicente, vamos a cerrar aquí por hoy. Te agradecemos desde Dispare Nuestra la visibilidad que, que haces al trabajo de profesionales dedicados al patrimonio, al trabajo que también realizamos desde Dispare Nuestra, porque si no tenemos altavoces como el que nos das tú. Eh, por mucho que luchemos la gente de otros lugares no se entera y entonces no, no, no propia pero hecho. maravillosa de verdad una mala labor maravillosa o sea, aunque seas sois como el pepito grillo de la sociedad sabes ahí eh, que se está rompiendo no sé qué que se está cayendo y eso es importante porque porque si no hay pepitos grillos eh, mm. con gente de verdad que sabe pues es que al final pues pasa lo que, lo que pasa es lo que ha pasado durante durante siglos y eso es lamentable pues muchas gracias por servirnos de altavoz. Vicente. Y nada, enhorabuena por el éxito de tu libro y muchas gracias por dedicarnos un rato esta tarde. Un saludo. Muchas gracias.